Hola a todos. No es exagerado decir que Japón es un país verdaderamente único. Las tecnologías modernas conviven de una manera sorprendente con las tradiciones antiguas. De hecho, muchas costumbres del pasado son igual de importantes que las leyes del presente. Por eso hemos reunido 20 interesantes datos sobre Japón que probablemente no conocías. ¡Adelante! En el metro de Japón existen trenes hechos especialmente para mujeres. Estos circulan por las mañanas para evitar el acoso contra las mujeres en la hora pico. Para los japoneses, tocar a las mujeres en los trenes llenos es algo parecido a un deporte nacional. Sin embargo, Japón tiene uno de los índices más bajos de violaciones en el mundo. En Japón, el número 4 es de mala suerte, ya que se pronuncia de la misma forma que la palabra japonesa muerte. Por esta razón, en muchos edificios no hay cuarto piso, y en muchos hoteles y hospitales no existe la habitación número 4. En este país, los muñecos de nieve se hacen con dos bolas de nieve y no con tres como en el resto del mundo. El coronel Sanders es uno de los símbolos más importantes de la Navidad en Japón. En la Natividad, los japoneses van en familia a KFC y se comen una porción gigante de alitas de pollo. La celebración de la Navidad es, por supuesto, una formalidad, ya que la mayoría de los japoneses son budistas y sintoístas. Este es un dato para las personas que fuman en la calle. En Japón se puede fumar en todas partes, excepto en las plataformas de tren y en los aeropuertos. Sin embargo, en las calles no hay urnas y botar la ceniza a la calle está muy mal visto. Por esa razón, cada japonés fumador lleva consigo un pequeño cenicero para las cenizas y las colillas. Los teléfonos japoneses tienen incluido un sistema de señalización de emergencia en todo el país. Cuando ocurre una calamidad, una fuerte señal sonora se activa, lanzando un mensaje en el que se explica la situación y se dan consejos sobre cómo actuar. Además, no importa si tienes tu teléfono en silencio, la señal sonará de todas formas. En lugar de una firma, los japoneses utilizan un sello personal llamado hanko. Cada persona tiene uno de estos y lo usa muchas veces al día, por eso lo puedes comprar en cualquier tienda del país. En todas las ciudades nórdicas de Japón, donde es normal que caiga nieve, las calles y los andenes son calentados. Gracias a esto, las vías no se ponen resbalosas y no hay necesidad de recoger la nieve, una solución muy cómoda y práctica. En Japón, el año escolar empieza el 1 de abril y se divide en tres periodos. Los colegiales estudian desde abril hasta julio, después desde septiembre hasta diciembre y finalmente de enero a marzo. En Japón se come delfín, con su carne se prepara sopa y kebab, que es conocido como kushiyaki y puede ser comido crudo. La carne de delfín es muy sabrosa y tiene un sabor muy característico y muy diferente al del pescado, seguramente porque los delfines no son peces, sino mamíferos marinos. El noveno artículo de la Constitución japonesa prohíbe que el país tenga su propio ejército o que participe en guerras. En Japón está prohibido hablar por teléfono en los trenes. Si recibes una llamada, debes contestar, rápidamente disculparte por no poder hablar y colgar. Esto se hace para no molestar a otros pasajeros. En los trenes que recorren grandes distancias, existen lugares especiales para hablar por teléfono. En Japón, la tradición exige que el sushi sea preparado por hombres. Se considera que la temperatura de las manos de las mujeres es más alta que la de los hombres, algo que puede afectar al sabor del pescado. En Japón es posible encontrar sandías cuadradas. Estas frutas han sido cultivadas especialmente para que sean fáciles de guardar y transportar. Los japoneses creen que el grupo sanguíneo define el carácter de las personas. El tipo de sangre puede ser fundamental a la hora de recibir un puesto de trabajo o de elegir tu media naranja. No está comprobado científicamente que esto pueda ser verdad, pero la creencia está tan arraigada que incluso se pueden encontrar preservativos para personas de un cierto grupo de sangre. Estas fueron algunas de las curiosidades del país de la innovación y el progreso tecnológico. Esperamos que hayas comprobado que Japón es un país único. Si alguna vez tienes la oportunidad, no dudes en visitar el país del sol naciente. Gracias por observar este vídeo. Por favor, comparte nuestro vídeo en las redes sociales y pronto nos tendrás de vuelta, tan rápido como nos sea posible.